Muy bien, bueno, y estamos en comunicación en estos momentos con una radio FM de nuestra localidad, con la 88.5 FM Soledad, que están transmitiendo en vivo también ellos en estos momentos el programa del Papitas y el Traidor. Muy buenas noches, chicos, estamos ahora con Juan Rosales allí. ¿Cómo te va, Juan? Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Bueno, acá estoy, te podés imaginar, con las manos parezco un pulpo. Sudado, como dicen, como los caballos, pero bueno, acá está el papita, el traidor. Hoy parezco el moro, en el que viene el tío Poroto. Pero bien, okay. Contento. Claro. Muy, muy contento. Ahí bajamos la cortina porque estábamos con cortina. Bueno, gracias por esta oportunidad que nos das para mostrarle a la gente lo que hacen este dúo dinámico local, Alfredo. Bueno, este es un programa que está saliendo en vivo ahora por la radio, que lo conducen Fabián Carranza y Fabián Martina, y que hacen este programa de humor que sale los jueves a partir de las 22 horas, Juan. Así es, así es. Yo de a poquito voy a ir girando la cámara para que vos puedas verlo a los muchachos, que ahí están, porque en realidad los programas son ellos. Ahí lo podés ver a Fabián Carranza, ahí están los dos. Ahí podés ver a los dos. Está, muy bien. Correle un poquitito más a la cámara hacia la derecha, Juan, apenas un poquito. Ahí está. ¿Te gusta? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo les va? ¿Qué hace, Alfredo? Un gusto. ¿Cómo estás, Alfredo? Qué gusto verlos a los dos, ahí. Y qué buen dúo que hacen los dos Fabianes, porque los dos son Fabián. ¿Fue una simple casualidad que se llamen de la misma forma, o el hombre fue el que buscó unirlos? No, lo que pasa es que hay tres Fabián famosos. El show, ¿te acordás del show de Fabián? Claro. Y bueno, nosotros dos, Fabián. Sí, nosotros dos. Así qué que buena. Seríamos los tres mosqueteros. ¿Lo ves bien acá, el traidor? Está, si no, perfecto, prendemos una luz más. Los dos se ven muy bien. Porque él es oscurito, ¿viste? No, y bueno, prendemos una luz más. No, pero está bien iluminado, así que se ve perfecto. Claro, tiene que salir bien. Aparte, el director lo tuvo maquillando, así que tenemos que salir bien. Claro. Está ahorrando energía el director, ¿viste? Y se lo ha tomado muy en serio, así que... ¿Somos para que no, Alfredo? Si este viene con la pinza y te corta la luz, ¿viste? Viene con la tenaza. Claro. Y este programa se basa exclusivamente en el humor, en los chistes, en los personajes y demás, chicos, ¿no? La idea es que cuando nos juntamos con Fabián, con el traidor, como le digo, lo conoce todo el mundo, o el bolillero, nos juntamos para hacer, digamos, algo improvisado, algo con humor, algo que nos salga a nosotros espontáneo, nada preparado, porque pues, la vez que nos juntamos a preparar algo, lo que menos hacemos es preparar algo, y bueno, tratar de sacar alguna sonrisa. ¿Está serio? ¿Qué le pasa al traidor? Siempre así. Sí, me gustaría saber a mí cómo es que surge el apodo del traidor para Fabián Carranza. Ah, bueno. Mirá, Alfredo, lo que pasa es que en mi caso yo a todo el mundo le digo traidor, ¿viste? Y bueno, y ahí quedó el traidor, pero nada que ver con cierto, pero bueno. No es un apodo que lo pusieron las mujeres, digamos. No fueron las mujeres las que pusieron ese apodo. No, ni mucho menos, no. Bueno, y vamos a contarle a la gente. Se llama las despechadas. Las despechadas. Claro, las despechadas le pusieron así el traidor. Sí. Bueno, escúchame, Fabián Martín. Cinco Orpiño, digo. Hablando de Cinco Orpiño. Sí, yo me estoy tapando atrás el micrófono, porque no estoy gordo, sino que me queda más chica. Claro. Lo que pasa es que me armadito. Sí. Bueno, vamos a contarle a la gente, Fabián, Martina, ¿por qué es que te dicen el Papitas? Y contale vos a la gente, porque está bueno saberlo también, porque mucha gente tal vez no lo pueda saber. Yo sé la historia, pero quiero que lo cuentes vos. Bueno, a mí, yo de muy chico, con mi hermano tenía una fábrica de papas fritas, palitos. Por eso, menos mal que me dijeron papa frita y no chisito. O el manicito, ¿viste? Entonces, claro. Más o menos zafo. Claro. Pero teníamos una fábrica de copetín. Entonces, mi viejo era muy conocido en Río Cuarto por andar en la calle, en los repartos, en los negocios. Y a él le decían el papa frita. Entonces, después me empezaron a decir el papa frita a mí.
Y después, cuando nació mi hermano, el papa frita, bueno, ese ya no es más trucho, yo soy el original. Pero era una familia de papas fritas, a todos le decían papa frita. A todos nos decían papa frita, sí, sí. Ahora yo lo remixé y ahora me dicen papex. Papex. Eso me lo claro, puso, me lo renovó. Es la evolución, digamos, de lo que es el apodo. ¿Sabés quién me lo renovó al papita tradicional por papex? ¿Quién? El calandraca Walter Romero. Walter Romero, que en paz descanse, Walter, querido Walter, que era tenía una relación muy cercana con vos, Fabián, con tu familia también. Claro, y entonces esto es un orgullo. Los de antes me dicen papitas y bueno, ya parte nueva, que la nueva versión es Papex. Se habré comido bueno, los productos de papas fritas Marty, porque ese era el nombre que tenía. El nombre de mi vieja. La marca. Sí, casi 60 años tuvo la fábrica. Qué así guay. Que bueno. Después yo ya me dediqué a la electricidad porque me vieron que era un tipo mucha chispa. Muy claro, porque trabajás en la cooperativa, también le tenemos que contar a la gente. Gracias a Dios pertenezco a una empresa muy, muy importante del pueblo y todo un orgullo. Ya voy a cumplir 23 años, así que ya muy prontito y a jubilarme. Claro. Sí. Pero es como para que yo maquinista. Contale a la gente que yo maquinista también. Soy maquinista también. A ver, ¿cómo es eso de maquinista? Y bueno, volvió el ferrocarril. Yo hago la máquina y el traidor hace el vagón. ¿Y qué va poniendo el traidor? Pero por ahí, viste el tren a leña y le echa mucha leña, mucho tronco a la máquina. Claro. Entonces la máquina medio que... Sí, empate y nada. El piso pistola. Y siempre me toca antes de maquinita, que no sé qué importa. Claro. Che, claro, y el programa allí, ¿cómo lo van llevando ustedes el programa? ¿Esto que estamos hablando ahora también está saliendo en vivo por la FM? Está saliendo en vivo por la 88.5 ahora. Bueno, un abrazo enorme para toda la audiencia de la radio también, que en estos momentos estamos saliendo en duplex aquí con el programa nuestro. Claro, y te cuento que hay mucha gente de Ushuaia, de Tucumán, de Villa Mercedes, de La Rioja, de Simoca. Que lo escucha por Nosa, la web. Que lo escucha, sí, por la fanpage. Sí, sí. Por la aplicación, sí. Por la app, Alfredo. Ah, qué bien. Y estamos saliendo también en vivo por la fanpage también, que hay en este momento 38 personas conectadas. Viendo y escuchando el programa, o sea que estamos saliendo de una manera simultánea a nivel mundial. Y mañana salimos en el comunal. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y mañana salimos en la parte policial. Los buscados. Qué divino que va a salir buscado, que va a salir buscado, Alfredo. Alfredo, te voy a interrumpir un segundo, porque está llegando el tío Poroto. Se escuchó ahí el motor. Escuché el caballo. Vi que Fabián Martínez se fue por el baño. Pero... Ahí está, no te vayas, Alfredo. No, me quedo acá a ver el tío Poroto. Ahí viene el tío Poroto. Lo que pasa es que, imagínate, viene en caballo. Viene de la tapia. Claro, viene Alfredo. de la tapia. Así que se está. De la claro, tapia, de la sí, tapia. Sí, sí. Y viene medio entonado el tío. ¿Pero viene de la tapia de los vecinos o... Sí, y salta tapia. Es peligroso. Así que se dedica a saltar tapia, el tío Poroto. Ahí lo tenés. Ahí está, mirá, con la boina roja, es radical el tío Poroto. ¡Hala! Vos sos como el Mirto Legrand de la televisión. Qué placer saludarlo, tío Poroto. Así que vino a caballo usted. Sí, vengo cabalgando, viejo. Ya me puta cabalga mucho. ¿Sabes cómo relincho, no? ¡Epa! ¿Usted relincha, Alfredo? Ya hace mucho que no relincha. Escúcheme, ¿y usted qué toma? Porque me dijeron que viene medio adobado ahí. ¿Cómo? ¿Qué toma usted? Yo soy medio sordo, yo. A ver. Ahí está el audífono. El audífono me está... ¡Ay, ese moro! ¡Ey, moro! ¡Ese que te tiene al frente! ¡Ese tal carrizo! ¡Ah, ese soy yo, burro! ¿Es mezcla con qué es ese caballo? ¿Es mezcla con algo o no? ¿O es puro, puro, digamos? ¡No, es puro como el vino que me tomo yo siempre! ¡Purito! ¡Qué lindo! ¿Entendés? ¡Ah!
Ah, trae también el trae el gallo también. ¿Es Marini Rosales que tiene para mañana? Ese es el gallo de Rosales. Qué lindo. Sí, me parece que lo vacunó hasta el vecino. No. ¿Y usted, don? ¿Usted? Es mi amigo Bolo, sienta, vale, sienta. Cristian del Tutuca, Salazar. Lo viste, el fragulado, Sí, Alfredo, lo escucho un poquito bajo con el, porque no compré la pila, el audífono. Claro, porque lleva pila, claro. Y bueno, pero... Sí, y el Viagra me está aturdiendo, le está dejando la neurona de la oreja. Pregúntele si alguna vez consumió ahí, Alfredo. ¿Ah? Pregúntele si consumió los chicos, los azules. ¿Usted, Alfredo, cuántos años tiene? No, yo tengo apenas 26 años. Ah, bueno, pero por ahí. Pero ¿le da la mentita o no? No. Yo soy una persona que todo con yuyito. Mire la nariz, cómo se le está creciendo. La nariz, mire cómo se le está creciendo. Tío Poroto, mírelo acá. Acá mírelo, tío Poroto, que ahí lo va a ver mejor ahí. Alfredo. No, porque yo veía que el Alfred está como que tiene harina en la cabeza, pero ya está acá, ¿no? No, son luces del estudio. Acá no tengo ni una sola cámara, ni una sola cana todavía. Ah, no son cana, son luces no son del estudio, cana. Acá que hay mucha luz y el reflejo no parece que si el pelo fuera blanco. Ahí va a perder hombre, no se me vaya de allí. No, una vez lo intenté y quedé muy feo. Bueno, ¿y cómo es la relación usted, Poroto, con el traidor? Yo vengo cuando me invito, todo chimehuenche, vio, yo me ¿lo hay asado alguna vez o lo invitan nada más que a tomar mate? No, que mate, yo tomo mate al fin. Yo tomo un porroncito, un tintito. Fernet no me gusta porque se me ensucia mucho, vio, la dentadura. Cuida la dentadura. El tinto no le mancha la dentadura, eso no. No, ¿qué? ¿Me habla Rosales? Anda con una... Le que usted es el tío del Papita, porque él quiere saber... Mi sobrino es el Papita, vio. Usted es el tío de Fabián Martina, claro. Sí, gordito simpático. Me dijeron que anda flojo de vientre en estos días y que por eso se tuvo que ir al baño ahora. Sí, porque se me dio por tomar amargo té, me vio y ese serrano es como que me afloja un poco. Ah, usted también anda flojo, mire usted. Sí. No mienta, ¿Qué pasó, traidor? No, usted se equivocó de chicle. Ahora viene la ayudín, que es chicle. Sí. Un laxante. Dicen que no hay que tragárselo, yo que hice me lo tragué. Oh. Usted se tragó el chicle laxante, pero qué barbaridad. Y que quisiera, me gustaría, tío Poroto, que cuente algún cuentito ahí, el traidor. A ver, ¿qué nos puede contar el traidor? Cuéntese un cuento. Dígale cómo le dicen a Panchito. Cuéntele cómo le dicen a Panchito. A Panchito Rodríguez le han puesto. Mire que lo está viendo, lo está escuchando, está viendo. Panchito. Le han puesto jaulita abandonada. ¿Jardín abandonado? No, jaulita abandonada. Ah, jaulita abandonada, ¿por? Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Se le ha muerto el pajarito. Qué bárbaro este muchacho. Y bueno, ¿y usted, tío Poroto, qué tiene para contar? A ver. Yo, si le cuento a este. ¿A qué hora está? No, estamos todavía dentro del protección, porque nosotros nos ven menores hasta incluso pasando las 10 de la noche. Yo le cuento que yo allá en la sierra, allá en la estapia, yo tengo muchas chivitas, y tengo una chivita que se me ha enamorado. Se nos congeló la conexión con Alfredo. No sé si acá todavía, Alfredo. Sí, estoy viendo que hay un problema de comunicación, se está nublando, se está por cortar la comunicación. Sí, está quedando sin internet. Sí, mejor cuéntenos otra historia, no la de la chivita. No, yo le quería decir que son mimosas las chivitas, nada más. No, ya está pensando mal usted. Cuéntele de la tía María y cuéntele. Bueno, Alfredo, ¿cuándo nos invita a su programa ahí en vivo? Y cuando pase la pandemia, rato, porque... Preparamos algo. Cuando pase la pandemia, porque vio que todavía estamos invictos con el tema del coronavirus, todavía no. Entonces queremos seguir así durante toda la pandemia. Únicamente que le pongamos una cámara ahí en otro sector del estudio. No, vamos a la plaza, de allá de la plaza. ¿De la plaza? No se puede estar en la plaza tampoco. Qué buena idea.
Bueno, ya vamos a hacer algo entonces. Bueno, chicos, ¿hasta qué hora están ustedes? Porque la gente ahora, nosotros ya terminamos enseguida el programa y la gente puede sintonizar la 88.5 para seguir escuchándolos a ustedes. ¿Hasta qué hora están? Hasta las 23:30, Alfredo. Hasta las 23:30. Bueno, tratando de... Exactamente. Tratando bueno, de qué lindo, porque la gente puede disfrutar de una hora y media de programa. Exacto. Sí, lo vamos manejando, viste, Alfredo, digamos, a medida que vemos la cantidad de mensajes, hay veces que lo estiramos un poquito más por los temas, por los saludos que nos pide. Aparte, entonces, si no ven tenemos, que hay mucha audiencia, y bueno, le dan un poquito más. Total, Rosales se duerme tarde. Tenemos un horario de comienzo, pero de terminación del programa no tenemos nada. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. A ver si alguna vez le pegan el trasnoche hasta las 6 de la mañana, 7. Sí, bueno, pero nos corren acá también, ¿viste? El cheque fue firmado por un horario tampoco. Claro, nah. No hay que abusar tampoco. ¿Ah? No. Bueno, chicos. Yo sale aquí, puse un cheque en blanco, ahí yo, así que hay que llenarlo ahora más luego. Che, lo felicito si por... Si fondo como el patio de mi casa. ¿Cómo, Alfredo? Lo felicito, digo, por hacer este programa de humor en una época en que estamos en plena pandemia, en donde la gente está medio bajoneada, medio deprimida, y el hecho de tener un programa de humor disponible todos los jueves desde las 22 horas es muy bueno, ¿no? Para que la gente de Las Higueras pueda prenderse con ustedes, escucharlos y disfrutar de todas aquellas cuestiones risueñas que van desarrollando a lo largo del programa. Sí, la verdad que, bueno, ahí con Papita desde el primer momento lo juntamos para tratar de sacar una sonrisa, bueno, a la gente, de que le pase bien, más en estos tiempos con este problema del COVID-19, que, bueno, le hemos pasado bastante de cerca y gracias a Dios, bueno, todo bien. Y, bueno, a cuidarse, ¿no es cierto? Cuidar a nuestros mayores, cuidar a las personas que tienen problemas de salud, pero, bueno, eso es lo importante, tratar de sacar una sonrisa a la gente y, bueno, y todos que anden muy bien y que se cuiden, por favor, nada más. Muy bien, bueno, un abrazo enorme, nuevamente felicitaciones para todos, también para Juan, que es el que lleva adelante la radio, para vos Fabián Martínez, para vos Fabián Carranza, para el Papitas el Traidor, y la verdad que esperemos en alguna otra oportunidad volver a hacer un dúplex para tratar algún tema específico de los que ustedes suelen tratar allí, que no sean ni cuestiones de chivitas ni nada por el estilo. Sí, lo que nos tendrían que... primero en psiquiatría, hacen nos trata y después vemos si podemos tratar de hacer algo. Claro, lo que pasa, claro. Alfredo, en la calle nos grita billetes de 100 pesos a los dos. ¿Por? La cara como roca los dos. Bueno, che, un abrazo enorme, chicos, para todos ahí en la radio. Y ha sido un placer poder hacer este dúplex con ustedes en vivo, tanto aquí en el Canal 2 de Las Higueras como en la FM Soledad 88.5. Dale, déjame agradecerte por el espacio, acá a nuestros oyentes también que están ahí prendidos. Y bueno, gracias. Y bueno, un saludo grande a todo nuestro pueblo, a toda esta gente que nos sigue escuchando cada jueves a las 22 horas acá por FM Soledad. Genial. Un abrazo grande, Alfredo. Genial, abrazo. Gracias. Para todos, y muy buenas noches. Y continuar. Gracias. El programa, ya enseguida los voy a sintonizar, cuando termine el programa acá los sintonizo. Dale, ahora tenemos a Fede y la Cubana, así que la patrona que corra la mesa, porque se viene cumbia y cuarteto. Se viene el bailongo. Qué bueno. Se viene el bailongo con un chico humilde y mucho talento de Río Cuarto. Así muy bien, sí, lo hemos entrevistado, lo hemos entrevistado. Lo hemos tenido aquí en el canal también una vez. Muy bien, un abrazo también para él, para Fede. Bueno, dale. Mándame un abrazo grande. Gracias, Alfredo. Buenas noches. No, gracias. Bueno, continuamos con el programa. Bien, bueno, fue precisamente el dúplex este que realizamos con FM en Soledad. En estos momentos están en vivo, estuvimos saliendo en simultáneo en vivo, tanto en la FM como aquí en el canal de televisión. Y usted ahora, que vamos dentro de un ratito vamos a concluir el programa nosotros, puede seguir escuchándolos por 88.5 a los chicos de El Papitas y El Traidor con humor por FM 88.5, FM Soledad. Nosotros vamos ahora a presentarles a todos ustedes, ya una breve pausa y enseguida regresamos con más contactos. Nos quedan todavía unos 10 minutos de programa para desarrollar el resto de la información que tenemos para todos ustedes esta noche de jueves aquí en la localidad de Las Higueras. Ya volvemos.